Y el problema básicamente era, ¿qué hacer con el cuerpo de Jorge H. Bowen? Si hubiera sido un hombre cualquiera, un hombre sin importancia, lo hubieran agarrado y lanzado al mar. Pero Jorge era un Atherton, y hacer eso traería problemas a toda la tripulación. Así que al capitán se le ocurrió una brillante idea. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi tarde de la biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Decane Fritz Fischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el caso de la familia Atherton. Una familia cuya mansión, con el paso de los años, se convirtió en un lugar embrujado. Pero antes de empezar, quiero hacer un par de apuntes. El primero es que durante los días de encierro, estaré haciendo directos en Twitch. Veremos películas, jugaremos a videojuegos, charlaremos. Y lo segundo es que Dani, justo en este momento, está retomando su canal de YouTube. Va a retomar su canal junto a un amigo suyo, así que si interesan los temas de misterios, sectas, conspiraciones y fantasmas, ya sabes. Enlace aquí abajito, junto a, por supuesto, mi página de Twitch. Y bueno, no me enrollo más, si queréis saber qué pasó a la mansión Atherton, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Esta historia da comienzo el 29 de enero de 1815, con el nacimiento de un hombre llamado Faxon Dean Atherton, en Didham, Massachusetts. Según los registros históricos, Atherton nació en el seno de una familia con raíces en el periodo colonial de Estados Unidos. Era una familia de bien, que poseía negocios prósperos y además un muy buen reconocimiento social. No especifica exactamente a qué se dedicaba la familia, pero lo que sí está claro es que cosecharon muchísimos éxitos. Aún así, Atherton quería algo distinto. No se conformaba con cumplir las expectativas familiares, así que decidió dar un cambio completo y a los 15 años decidió meterse de lleno en el negocio de envío de mercancías. De hecho, se dice que se involucró de lleno en el envío de mercancías en buques entre Boston, Valparaíso, Chile y Monterrey, California. Poco a poco el negocio fue dando frutos hasta que en 1834, a la edad de 19 años, Atherton viajó a Valparaíso para establecer allí un puesto de venta. En este lugar no solo vendía buques, sino también sebo, pieles y mercancías varias. Desde siempre este hombre tuvo fama de ser un gran mujeriego y prácticamente cada semana la gente lo veía con una dama distinta. Pero en 1843, cuando ya contaba con 28 años de edad, por un motivo u otro, decidió sentar la cabeza y casarse con una mujer llamada Dominga de Goñi. Las fuentes no especifican si este matrimonio se hizo por amor o por conveniencia, pero todo parece apuntar que fue una fusión de ambas condiciones, ya que Dominga de Goñi pertenecía a una de las familias más respetadas de Valparaíso. Así que al casarse con ella, toda su carrera se afianzaría aún más. Dos años después de contraer nupcias, este matrimonio se muda a San Francisco, California, lugar en el que aquellos momentos acaba de estallar la fiebre del oro. Y una vez allí, el apellido Atherton se hace más fuerte. Allí la familia logra acumular una gran fortuna, una fortuna con la cual siguen explotando el negocio de importación y exportación de bienes. Tuvieron tantísimo éxito que pronto se convirtieron en una de las familias más ricas de toda la costa del Pacífico. Y de hecho, para que os hagáis una idea, en 1860 adquirieron 640 acres y construyeron una casa a la que llamaron Parque de Valparaíso. Especularon con tierras, compraron ranchos, hicieron gran cantidad de contactos y todo les fue tan bien que llegaron a tener hasta 7 hijos. 7 hijos cuyos nombres fueron los siguientes: María Alejandra, Elena Amanda, Anacleto Francisco, Jorge H. Bowen, Eulogia Isabel, Francisco Fascón y Florence. Todos sus hijos llegaron a casarse con personajes ilustres, tales como mercaderes, alcaldes, políticos, dueños de grandes cantidades de tierras. Y realmente todos los hijos Atherton ayudaron a que el apellido siguiera manteniendo durante las siguientes generaciones todo su prestigio. Sin embargo, la fama y la fortuna acabaron haciendo mella en la mente de Faxon Dean Atherton, el patriarca. Y es que pese a estar casado y ser padre de 7 hijos, este hombre era incapaz de dejar de ser un mujeriego empedernido. Se dejaba ver en público con diferentes mujeres y hacía vida social con damas
que no eran su esposa. Así que los escándalos comenzaron a rodearlo y su mujer, Dominga de Goñi, comenzó a sufrir las consecuencias. Ya que en aquellos tiempos la gente consideraba que si un marido era infiel, parte de la culpa la tenía su esposa. Ya que eso significaba que esta mujer era incapaz de hacer algo bien. Como he dicho anteriormente, el matrimonio Atherton llegó a tener 7 hijos. 7 hijos los cuales consiguieron casarse con personajes ilustres. Sin embargo, uno de ellos no dejó un solo instante de decepcionar a sus padres. Y este fue su cuarto vástago, Jorge H. Bowen. Jorge siempre fue lo que muchos autores han descrito como un alma libre. Todo lo hacía por su cuenta, pero eso sí, disfrutando siempre de dinero y privilegios que su apellido implicaba. Se dice que no poseía ni la fuerza de voluntad de su madre, ni tampoco la ética de trabajo de su padre. Además, también se dice que no se esforzaba por nada y que tampoco tenía ganas de trabajar. Pero al parecer tenía algo que los dos hermanos no tenían. Y ese algo era una intensa vena romántica. Jorge, a los 23 años, se enamoró perdidamente de una mujer llamada Gertrude Horn. Gertrude era una mujer preciosa, era encantadora, amable, de gustos refinados. Pero al parecer había 3 puntos que impedían que estos dos se acabaran casando. En primer lugar, tenemos que Gertrude era 15 años mayor que él. En aquellos tiempos, si un hombre era mayor que la mujer, no había ningún problema. Pero si la mujer era mayor que el hombre, estaba bastante mal visto. En segundo punto, tenemos que Gertrude, lamentablemente, era una mujer divorciada. Y en aquellos tiempos, el concepto de divorcio era una condena al ostracismo, al menos para las mujeres. En 1860, Gertrude se separó de su marido, alegando malos tratos. Y aunque la justicia le dio la razón y le concedió el divorcio, la sociedad jamás lo entendió. De que supuestamente lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y el tercer punto, el cual tenía mucho peso para los Atherton, es que Gertrude no era católica. Así que cuando Jorge pidió a sus padres que dejaran casarse con ella, estos se negaron. Casar a su hijo con una mujer así era condenar a la familia entera al ostracismo. Era perder privilegios, era perder su buen nombre. Y no estaban dispuestos a vivir algo así. Pero aún así Jorge estaba decidido. Así que le pidió a Gertrude que se fugara con él. Pero esta mujer tampoco era tonta. Y le dijo que solo se casaría con él si antes conseguía un trabajo. A sus 23 años, Jorge no tenía trabajo. Y al parecer, tampoco tenía intención. Así que, ¿qué pensáis que hizo este hombre? Muchos pensaréis que por el amor de su vida, este hombre lo hizo todo. Encontró un trabajo, se esforzó, ganó dinero. Y finalmente pudo pedirle matrimonio, decentemente. Pero lo que él hizo fue más fácil que todo esto. Y es que simplemente buscó otra esposa. Y esta fue ni más ni menos que la hija de Gertrude. Una chica de 18 años, llamada Gertrude Franklin Horn, quien posteriormente se convertiría en una afamada novelista. El nuevo amor de Jorge tampoco le gustaba a sus padres, ya que tenía fama de ser incorregible. Tiene un carácter muy fuerte y además se dice que llegó a ser expulsada de la casa de su tía por insubordinación. Era una chica que no seguía las normas y que por supuesto no estaba dispuesta a convertirse en mujer florero. Así que cuando Jorge empezó a cortejarla, la chica se negó una y otra vez. Llegó a encerrarse durante días y enseñó a su perro a gruñirle a Jorge cada vez que se acercaba a ella. Pero aún así el chico no se rindió. Insistió una y otra vez y le pidió matrimonio hasta en 6 ocasiones. Y finalmente la sexta, el día de San Valentín de 1876, Gertrude, ya muy cansada, aceptó. Y a la mañana siguiente, esta pareja se fugó para casarse. Volviendo a la historia de Faxon Dean Atherton y su esposa Dominga de Goñi, cabe decir que las cosas entre ellos fueron de mal en peor. Los engaños de él cada vez eran más escandalosos y la tensión que tenían ya de por sí se le fue sumando que su cuarto vástago era incapaz de hacer algo bien. Primero se encapricha de una divorciada, después de su hija, después se fuga y se casa. Parecía que los problemas jamás iban a terminar hasta que finalmente, el 18 de junio de 67, Faxon Dean Atherton falleció. Es ahí cuando la viuda se frota las manos y decide dejar todo atrás. Recoge sus cosas, deja la casa familiar y manda a construir otra. Por ello, entre los años 81 y 82, finaliza la construcción de una mansión de estilo Queen Anne. Algunas fuentes dicen que el arquitecto fue John Mackis y otras que fueron los hermanos Moore. Pero sea como sea, en cuanto abrió sus puertas y dio la primera fiesta, los invitados quedaron en shock, ya que la casa por dentro no era tan imponente como lo era por fuera. Decían que la decoración era pintoresca
y que las habitaciones, pese a ser muy grandes, daban la impresión de ser claustrofóbicas. Así que Dominica de Gogni contrató a Charles Le Tilden para que pusiera fin a las habladurías. Reformó todo por dentro, repintó, reamuebló. Y cuando todo estuvo perfecto, se mudó allí, junto a su hijo Jorge H. Bowen y a la esposa de este. Es ahí cuando comienza una terrible pesadilla. Por un lado tenemos a Dominica de Gogni. Dominica estaba harta del vago de su hijo. No quería trabajar, no se esforzaba, gastaba el dinero de la familia y también estaba muy cansada de su nuera Gertrude. En segundo lugar, tenemos a Gertrude, quien no era feliz con ese estilo de vida. No quería seguir las normas, no quería ser fina y delicada y, por supuesto, no quería ser una mujer florero. Así, constantemente presionaba a su marido para encontrar un trabajo. Le presionaba para salir de allí, pero a él, cuanto más le exigían, menos hacía. Y aquello se convirtió en un círculo vicioso. Él no hacía nada, le exigían, hacía menos, y cada día que pasaba, todo era más insoportable. Y en tercer lugar, tenemos, obviamente, a Jorge H. Bowen, quien cada día que pasaba, estaba más incómodo viviendo allí. En cierto momento, él y Gertrude tuvieron dos hijos, y la presión con ellos aumentó. Exigían más de él, que trabajara, que esforzara, pero él, por más que lo intentara, era incapaz de hacerlo. Invirtió el dinero de la familia en negocios que no resultaron. Intentó seguir los pasos de la familia y tampoco le resultó. Así que a principios de 1887 decidió abandonarlo todo. Recogió sus cosas, se despidió de todos, llevándolo a la casa familiar para irse a alta mar, concretamente en dirección a Chile. La historia cuenta que en marzo de aquel mismo año abordó un buque llamado Pilcomayo y que dos semanas más tarde comenzó a quejarse de fuertes dolores. El médico del barco, al inspeccionarlo, determinó que el hombre padecía un cálculo renal y lo único que pudo hacer por él fue inyectarle morfina. Poco a poco Jorge se fue consumiendo y finalmente falleció. Es ahí cuando surge un importante problema. Y el problema básicamente era, ¿qué hacer con el cuerpo de Jorge H. Bowen? Si hubiera sido un hombre cualquiera, un hombre sin importancia, lo hubieran agarrado y lanzado al mar. Pero Jorge era un Atherton, y hacer eso traería problemas a toda la tripulación. Así que al capitán se le ocurrió una brillante idea. Antes de que el rigor mortis hiciera efecto en el cuerpo de Jorge, varios marineros lo agarraron, lo doblaron y lo metieron dentro de un barril de ron. Después, cerraron muy bien el barril, se detuvieron en Tahití y desde allí lo enviaron de vuelta a San Francisco. Durante 3 meses, este barril estuvo viajando por alta mar hasta que el 24 de junio, Gertrude fue despertada con la noticia de que su marido había muerto. Obviamente, al verse abandonada por él, la noticia no le afectó tanto. Pero lo que sí le afectó fue saber que este hombre, o al menos su cuerpo, estaba dentro de un barril de ron. A partir de aquí, los hechos y la propia leyenda se entrelazan de un modo macabro. Y es que la familia Atherton, al enterarse de esto, decidió tomar las siguientes medidas. Primeramente pidieron que este barril fuera entregado directamente en su casa. Y después de mandar esto, Gertrude y la señora Dominica de Gogni fueron a una funeraria a pedir cristiana sepultura para Jorge H. Bowen. Mientras las mujeres y los niños estaban fuera, se dice que el barril fue entregado. Y a partir de aquí, hay 2 versiones. La primera versión dice que las mujeres sí estaban en casa cuando fue entregado y que, sin saber muy bien qué contenía, lo abrieron y encontraron el cadáver. Pero esta versión no tiene mucho peso, ya que si tomaron medidas y estaban informadas, no tiene sentido que abran el barril y lo comprueben por sí mismas. Y la segunda versión es la que actualmente tiene más peso. Y es que cuando las mujeres se fueron de la casa, un mayordomo recibió el barril. Lo recibió, lo llevó al sótano y una vez allí, sin saber qué contenía, decidió servirse una copa de ron. Intentó extraer el líquido de este barril y al no conseguirlo, decidió abrirlo para ver qué tenía dentro. Es ahí cuando se encuentra cara a cara con el cadáver de Jorge H. Bowen. Se dice que los gritos de este mayordomo sonaron por las calles durante 30 minutos y que después de gritar, quedó traumatizado por el resto de su vida. De hecho, la imagen del cuerpo de Jorge quedó tan grabada en sus retinas que dejó el trabajo ipso facto. Pero la peor parte no se la llevó él, sino la familia Atherton. Y es que al descubrir el barril en el sótano de la casa, la familia comenzó a experimentar situaciones muy extrañas. Durante las siguientes semanas, la mansión Atherton se convirtió en un lugar siniestro e inhóspito. Algunas de las habitaciones que antes eran cálidas y luminosas, ahora eran siniestras, oscuras y frías. A altas horas de la madrugada,
las paredes comenzaban a crujir. Escuchaban golpes y arañazos emergiendo de estas, y pasos invisibles resonaban por todos los pasillos. Al principio las mujeres pensaron que todo aquello era fruto de su imaginación, pero poco a poco los eventos extraños gobernaron su día a día. Sentían presencias en cada rincón, miradas psíquicas, fríos extraños que pasaban por su lado, susurros, pasos, arañazos, golpes. Era una constante prácticamente insufrible, y de súbito y sin previo aviso empezaron los portazos. Las puertas de la casa se cerraban solas, sin tener las ventanas abiertas. Fue entonces cuando ya no pudieron más. Estaban convencidas de que el fantasma de Jorge estaba allí, culpándolas de su muerte, culpándolas por haberle presionado a acabar abandonando la casa. Con esta idea en sus mentes, las mujeres abandonan la mansión Atherton. Dominica de Goñi se fue a ir a San Mateo, y Gertrude decidió viajar por el mundo y convertirse en novelista. Pero para hacer eso, tiene que pedir permiso a la matriarca de la familia, ya que al fin y al cabo, ahora era una Atherton, y como tal, tiene responsabilidades. Dominica de Goñi le dijo que podía irse, que podía hacer todo lo que quisiera, pero a cambio, tiene que hacer algo por ella. Y ese algo era entregarle la custodia de su hija Muriel. Al principio Gertrude quiso negarse, pero si no lo hacía, jamás haría realidad ninguno de sus sueños. Así que finalmente le entregó a Muriel y sigue adelante con su carrera. A pesar del prestigio, el valor y la ubicación de la mansión Atherton, tras la partida de la familia, esta fue pasando de mano en mano. En 1890, tras la muerte de Dominica de Goñi, la casa fue vendida a Edgar Mills. En 1908, la casa fue vendida a George Chauncey Brugman. Y en 1923, la casa fue adquirida por el arquitecto Charles J. Rousseau, quien modificó la casa y la dividió en 13 apartamentos. A partir de aquí la historia toma matices aún más oscuros. Es que tras la muerte del arquitecto, la casa pasó a manos de su viuda, Carrie Rousseau, quien vivió ahí con sus 50 gatos hasta 74, año en el que esta mujer falleció en extrañas circunstancias. Se dice que la mujer estuvo viviendo en la antigua sala de baile y que a duras penas salía de allí. Nadie sabe si Carrie, en algún momento de su vida, experimentó algo extraño en la casa, pero lo que hoy sabemos es que los inquilinos posteriores sí han reportado gran cantidad de eventos. La cantante Aurora Booth contó a San Francisco Chronicle que una noche un misterioso viento invadió todo su cuarto. Jerry Langwind, asistente dental, dijo que por las noches un extraño golpeteo no le dejaba dormir. Y además también contó que otro inquilino se fue del edificio tras ver, durante varias noches, apariciones fantasmales invadir todo su cuarto. Pero lo peor no es todo esto, sino que actualmente varios vecinos aseguran que los coches de los inquilinos, sin motivo aparente, hacen sonar su claxon a altas horas de la madrugada. Cuando todos duermen, con el silencio invade la calle, todos los coches se ponen en marcha, suenan las alarmas, los claxon, y más de uno comienza a temblar. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la mansión Atherton es realmente embrujada? Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Debo decir que actualmente hay tours en esta mansión. No he encontrado la página oficial de los tours, no he encontrado referencias, pero según varias páginas se hacen tours en las habitaciones. E incluso alquilan cuartos para demostrar que lo que pasa allí es real. Por ello la pregunta del día es la siguiente. ¿Pasarías una noche en la mansión Atherton o no te atreverías? Y la palabra secreta es mansión. Deja la palabra mansión aquí abajito y en cuanto la vea, en cuanto pueda, te daré like. Y si me dejas el emoji de una casita, también te llevas like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis mi apartado de correos, enlace directo donde conseguir estos libros, España embrujada y más guerreras menos princesas, y todas pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitter e Instagram, y por ahí te digo los cambios, las novedades y multilechonadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Próximo vídeo, directo de Twitch. Probablemente sea un directo de Twitch antes que el vídeo, pero bueno, yo os aviso. Nos vemos próximamente. Chao.